Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti esta semana el universo signo de Libra. En tu futuro inmediato te dice el universo signo de Libra que viene mucho éxito, mucha tranquilidad, mucha felicidad en tu vida para esta semana. Ten cuidado con lo que hablas y que las palabras que salgan de ti sean bendiciones. Recuerda que de lo que sale del corazón al corazón regresa y principalmente siempre sale con las palabras, con las actitudes. Así que esta semana va a ser de éxito, de felicidad, de prosperidad y de mucha satisfacción personal con todo lo que tú has estado realizando, ya sea en el ámbito amoroso, de trabajo e incluso de salud. En el mensaje angelical te dicen los ángeles que esta semana vas a posiblemente vivir una relación de romance, ¿no? Déjate llevar por esa emoción, déjate llevar por esa sensación en la cual te vas a sentir querido, querida, protegido y protegida por la persona con la que vas a estar viviendo esta relación de romance. Si tú ya estás en una relación, bueno, pues ten cuidado entonces de la manera en cómo te involucras con los demás. Y si todavía no estás en ninguna relación, déjate llevar por esta emoción y esta sensación. Si ya estás en alguna relación, bueno, pues esto quiere decir que quizá tu relación vaya a mejorar en la cuestión amorosa. En la cuestión laboral debes de tener mucho cuidado con una mujer la cual puedas estar teniendo ahí alguna riña, algún conflicto. Ten mucho cuidado cómo te conduces en la cuestión laboral, ¿ok? Ahí nada más debes de estar alerta y debes de planear cómo vas a responder, cómo vas a actuar para que no te cree mayor conflicto y esta mujer pues no esté ahí como metiendo el pie, ¿ok? En la cuestión del amor te dice el universo que si tú ya estás viviendo en una relación de pareja, llámese matrimonio, llámese noviazgo, unión libre, debes de tener mucha paciencia, debes dejar que los días pasen. Aquí te está hablando, el mensaje angelical va ligado con esto, ¿no? Aquí te dice que debes de tener mucha paciencia para que ese romance vuelva a nacer, para que ese amor hacia tu pareja vuelva a implementarse de una mejor manera. Tú tienes que poner de tu parte y él deben de poner de su parte para que se puedan unificar y se puedan complementar. Aquí te dice la madre naturaleza, debes de tener paciencia. Si tú estás en busca de un bebé, de que tu familia crezca, ten paciencia. La madre naturaleza te habla aquí que te va a dar lo que necesitas en el momento indicado, ¿ok? Pues bien, esto ha sido tu horóscopo para esta semana, signo de Libra. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te llegue la información de todos los videos que yo voy a estar subiendo a lo largo de estos días. También me puedes seguir por Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí me puedes enviar un inbox si requieres una consulta personalizada, inmediatamente te respondo. También los días martes realizo transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al tarot. Ahí tú haces tu pregunta y se te responde inmediatamente. Esa parte es totalmente gratuito. Pues bien, espero te haya gustado tu horóscopo signo de Libra. Ten mucha paciencia para esta semana. Ten cuidado cómo te conduces en la manera de tu trabajo, pero en general viene el éxito, viene la prosperidad y bueno, pues déjate llevar por las emociones. Ten cuidado si ya estás viviendo en una relación que no está tan adecuada o no te sientes tan satisfecho, satisfecha, mejor termínala antes de empezar una nueva relación o un nuevo romance, ¿ok? Pues bien, yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.